Hola chicos, ¿cómo están? Desde el Centro de Estudios Malargüe le damos una cálida bienvenida a esta materia que se llama Práctica Profesional. Vamos a arribar a la unidad número 2 y vamos a trabajar con el software denominado Google Earth y vamos a utilizar en esta oportunidad el simulador de vuelo. La unidad 1 se trabajó un aprendizaje basado en proyectos donde salieron unos trabajos maravillosos por parte de ustedes, donde ya utilizamos este software, pero en esta oportunidad vamos a hacer un trabajo súper especial para el guía de turismo, porque nos vamos a meter adentro de un avión y vamos a pilotearlo y vamos a aprender un montón de cosas, ¿sí? Ya sabemos que este software nos sirve para matemáticas, geografía, utilizamos en práctica profesional, nos da una sensación para poder entender la cartografía digital, nos da la experiencia de volar, podemos ubicarnos en tiempo y espacio. Desarrolla tantas competencias que el guía de turismo tiene que tener todo ese conocimiento porque ustedes van a trabajar en diferentes tipos de transportes, desde un auto, un colectivo, un barco y por supuesto un avión, ¿sí? El simulador de vuelo, acá podemos ver una captura de la pantalla, presenta innumerables controles. Aquí voy a señalar con el puntero del mouse. Aquí a la derecha vamos a tener la altitud de vuelo, ¿sí? Después acá tenemos todos los grados y ángulos de giro. Por la parte izquierda tenemos la potencia y la velocidad que tiene nuestro avión. Y los controles para poder pilotear la nave, los básicos que nos tenemos que aprender, sí o sí, son el 9 para acelerar, el número 3 para disminuir, la letra G para levantar el tren de aterrizaje y para bajarlo, obviamente, y la letra F, súper importante, los flaps para poder aterrizar. Si podemos entender estas cuatro funciones, estamos en condiciones de lanzarnos al programa y de poder experimentar con él. Allá vamos. Tenemos que abrir entonces nuestro Google Earth, muy importante para que la experiencia sea realmente innovadora y realista, van a tener que activar aquí donde dice edificios 3D, activan esta casilla, luego pueden desactivar este panel, ya no lo vamos a necesitar, fíjense que pueden utilizar el solcito que está acá para hacer un simulacro a diferentes horas del día. Por ejemplo, en este momento podríamos hacer un simulacro nocturno, ¿sí? O si quieren pilotear con sol, podrían venir tranquilamente al mediodía, que van a tener la luz solar y los va a ayudar para ubicarse en el aire. Perfecto, habiendo hecho esto, vamos entonces a lanzar nuestro simulador de vuelo. Para eso vamos a herramientas. Entrar al simulador. Tienen para elegir un F-16 o un SR-22, ¿sí? Por supuesto, el F-16 tiene muchísima más potencia. Y luego podemos elegir de qué aeropuerto queremos salir. Fíjense que está el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Disponible la pista de aterrizaje número 13, como otros aeropuertos del mundo, ¿no? Nuestra tarea va a ser entonces salir desde Buenos Aires, levantar vuelo y ver si podemos llegar a Malargüe, ¿sí? Vamos a poner el avión en el aire y para eso entonces vamos a recordar algunas funciones que tenemos aquí. Por acá vamos a ver la altitud de vuelo. Por la izquierda vamos a ver la potencia del motor.
aquí están los grados y ángulos de giro, y todo empiezo yo a tomar el control cuando hago un clic aquí con el botón izquierdo del mouse. Perfecto, cuando yo aprieto acá entonces tomo el control del avión y fíjense aquí qué pasa en este cuadrante. Me muevo para allá, esto viene para aquí, me muevo para allá. Esta flechita verde es mi guía. Lo mismo que para arriba y para abajo. Esto es altitud y giro. Bien, ya estamos entonces en condiciones de poner nuestra cruz en el medio y apretar el número 9 para salir volando. Ahí empieza a tomar velocidad. Más o menos en 300, 320 kilómetros por hora estamos en condiciones de arrastrar nuestro ratón para atrás y levantar la nariz del avión. Estamos en 250, 260, 280, 300. Muy bien, estamos en 320 y levantamos vuelo. Excelente. Estamos a una altitud de 4.000 pies y ya podemos acomodar la nariz de nuestro avión para poder ver el suelo nuevamente. También podríamos bajar un poco la velocidad, ya que ahí está. Ahí ya vemos el horizonte. Muy bien, ya estabilizamos a nuestro avión. Ahora, chicos, ustedes tienen que saber las coordenadas para poder llegar a Malargüe. ¿Sí? Esta es una experiencia maravillosa, ¿eh? Les deseo que puedan hacer la experiencia y que después puedan empezar la actividad que tiene que ver con conectar el aeropuerto de Buenos Aires con el de Malargüe, a ver si podemos llegar a destino. ¿Sí? Muy bien, eso es todo por el momento. ¿Sí? Nosotros nos quedamos piloteando un poquito más. ¿Sí? A ver los distintos pueblos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Aquí estamos. Maravilloso, ¿eh? Un abrazo y espero que nos dejen sus comentarios. Hasta luego.